Muy buenas, chicos, bienvenidos una semana más. Estamos otra vez con Ricard, aunque es el mismo día. Es el mismo día, no hemos cambiado de día. Pero para vosotros era un día diferente. Y una de las primeras conversaciones que tuvimos, Ricard, fue sobre los libros. Ya vimos en el vídeo anterior, eres un lector empedernido, verdadero experto en tema de lectura, de libros, has leído un montón. Y como yo sabéis, pues a mí el tema de lectura también me interesa. Entonces, una de las primeras conversaciones, como decía, estuvimos hablando sobre libros y te pregunté a ver qué libro te había parecido más interesante, más chocante, sobre todo lo que habías leído de inversión, de bolsa, de trading. Sí. Y tu respuesta fue precisamente Recuerdos de un operador de acciones, es, que aquí se llama, creo que... Memorias de un operador de bolsa. Sí, no entiendo muy... Claro, yo me lo leí hace tiempo, sí. Y como te comenté en el anterior vídeo, como yo al principio, cuando era más jovencito, más niño, porque sí, todavía soy joven, como encontraba los PDFs, pues yo siempre yo me pensaba que se titulaba este libro Recuerdos de un operador de acciones, pero sí, después he visto que en todas las partes está escrito como Memorias de un operador de acciones. Lo podéis ver aquí, si alguno lo quiere, lo puede buscar. Sí. Pero al final imagino que será por la edición o lo que sea, ¿no? Sí. Y en el vídeo de hoy lo que vamos a hacer es un poquito lo que haces tú en tu canal, ¿no? Sacar las pepitas de cada libro, resumirlo en un pequeño libro, o sea, en un pequeño vídeo, perdón, de forma que cualquier persona que no tenga tiempo para leer o que no le guste tanto leer pueda ir, verse el vídeo, ver si le interesa o no el libro. Exactamente. Sacar pepitas sin necesidad de leerse tantas páginas. Sí. Y ese es un poquito el objetivo de sí, esto. Entonces, no sé cuáles fueron las cosas que más te chocaron antes de ir a los puntos sobre este libro y por qué me lo recomendaste. Sí, pues mira, Oscar, yo uno de los motivos por los cuales te recomendé este libro, el principal, vamos, es porque habla de bolsa, habla de inversiones y desde una perspectiva brutal, pero lo hace en forma de historia, que es lo que tú comentabas y es lo que también lo que te ha traído, ¿no?, del libro. Porque claro, si hablamos, yo qué sé, de acciones ordinarias, beneficios extraordinarios, del inversor inteligente, tal, son libros muy buenos, pero sí que es verdad que son como más técnicos, ¿no? Son como más robustos, más pesados de leer. En cambio, este, como es como en un formato de memorias, de historia, sí, es como que se hace más entretenido. Por este motivo te lo recomendé. Sí, además estamos muy habituados, ¿no?, a libros de trading y de bolsa muy técnicos. Exactamente, es como lo opuesto. Enciclopedia. Sí, exacto. Y este es un poquito más, pues, como leer un libro sobre el Hobbit. No voy a decir, sí, el Hobbit. No, es una historia con su principio, con sus diferentes aventurillas, podemos decir. Y la verdad es que es algo muy diferente a lo que estamos acostumbrados a nivel de bolsa. Sí, a mí lo que más me impactó de este libro, no sé si tú también estarás de acuerdo con esto, es la historia brutal de Jesse Livermore. Jesse Livermore es un tío que se arruinó y se hizo millonario. No estamos hablando de perder dinero y ganar dinero, estamos hablando de arruinarse al 100%, de no tener ni para comer, a ser multimillonario, me parece que se iba a comer con las personalidades más top de la época y todo. O sea, pero no una vez, dos o tres veces el tío lo hizo, y la verdad es que a mí me parece brutal, porque era un tío que iba a por todo, era un todo o nada, pero un todo o nada con unas cantidades espectaculares, es brutal. Es un poco un especulador en esteroides, ¿no? Total, un especulador puro y duro, y lo que más me llama la atención también es lo que comentaba, que nos echábamos ahora aquí las risas, que le petó la patata al final, o sea con 50... ¿Alerta spoiler? Sí. bueno, es verdad, estoy aquí comentando el final, pero bueno, se ve a venir, cuando vas leyendo el libro se ve a venir, no, que a este hombre le da algo, tío. Lo más interesante al final del libro son las propias historias, las propias anécdotas, claro, las reflexiones que saca de todo esto, porque es lo que decimos muchas veces, ¿no? Hay una frase que se dice, creo, en el libro Acciones Ordinarias, Beneficios Extraordinarios, que es que el inversor en valor, creo que es, duerme tranquilo. Entonces, esto te hace ver un poco, ¿no?, muchas veces la diferencia entre la especulación y la inversión. Eso es. Y la tranquilidad que te genera una y el estrés que te genera otra, ¿no? Porque al fin y al cabo, un especulador, un day trader puro y duro, una persona que realiza 50 operaciones al día, tirando bajo, ¿no?, vamos a poner 100, 150 sí, operaciones al día, esta persona tiene un... O sea, físicamente tiene que estar preparada para aguantar esto, ¿no? No lo puede hacer todo el mundo.
porque quieras que no te afecta. Entonces no es lo mismo pues realizar inversión que ser un especulador puro como era este hombre. El nivel de intensidad que tiene esa propia actividad no tiene nada que ver. Exactamente, es esto, la intensidad, ¿no? Lo que decíamos del corazón, al fin y al cabo somos máquinas, somos personas, y cuando tú te sometes a la presión de arruinarte y de volverte millonario, pero no sé, tres veces, de ir de un extremo a otro, porque claro, nosotros lo decimos así, pero esto conlleva una serie de cosas entre medio que son brutales, ¿no? Unos efectos secundarios increíbles, y lo vemos cuando, ahora que acabo de hacer spoiler, ¿no? Que la palmó el tío, la palmó relativamente joven porque le petó la patata al final. Al final, además el libro nos cuenta esa transformación también, ¿no? Porque él empieza muy joven y empieza además... Empieza trabajando en realidad para una firma, ¿no? En aquellas épocas... Sí, él estaba en las bucket shops, que se llamaban de aquel entonces, que yo lo he investigado un poco por internet, y eran como pequeños centros de apuesta que había en Estados Unidos, creo en Estados Unidos solo, no sé si estaban también, yo qué sé, por Europa, por ejemplo, no sé. No sabría decir, ¿no? No, y eran como pequeños centros de apuestas en las cuales había un niño, un chaval, normalmente era un niño, que era el que llamaban el niño de la pizarra. Sí. Y este chico era el que iba apuntando todas las cotizaciones. Y el tío, pues a base de ver los números, era un tío inteligente, ¿no? Era un tío listo, y los números se le daban bien, y a base de ver las cotizaciones y los números cada día apuntando, pues se dio cuenta de que tenían como una correlación. Eso es. Y a partir de aquí, pues es muy curioso, porque al principio no podía ni operar, porque quería operar y era más pequeño. No recuerdo muy bien cómo lo hacía, pero sé que se las ingeniaba para entrar en las bucket shops. Al final encontró a una persona que tenía algo entre los dos. Exactamente. Hacer esa primera operación. Exactamente. Y realmente le fue bien muy temprano en la vida. Creo que con 20 años ya era millonario, sí. ¿No? Por primera vez ya era millonario. Al final encontró algo que después de verlo muchas veces sabía que tenía una ventaja, sí, estadística. Encontró el patrón, ¿no? Como un patrón. Lo quería explotar y consiguió empezar a explotarlo en temporalidades muy bajas, operaciones que sacaba, como él solía decir, 1, 2, 3 puntos. Sí. Es decir, operaciones muy rápidas, sí, de tamaño, de movimientos muy pequeñitos. Y fue ahí donde empezó esa carrera explosiva, ¿no? Que después nos cuenta. Claro, tenemos que pensar, o sea, claro, nosotros ahora tenemos la mentalidad del año 2019, ¿no? Con la plataforma de trading, con el ordenador, con el internet, pero era otra época. En esa época todo funcionaba a base de pizarras, de cotizaciones escritas a mano, de la cinta, de ir al broker, no sé si lo llamaban broker, y decirle cómprame tanto, véndeme tanto, la gente gritando, ¿no? Lo típico que vemos en algunas películas de Wall Street, pero todavía más antiguo, ¿no? Y bueno, de hecho, claro, es importante que nos miremos este libro con esta mentalidad, ¿no? No tanto como con la mentalidad que tenemos ahora, ¿no? Sí, que al final es otra época totalmente diferente. Otra época, exacto. Se hacían las cosas de otra forma totalmente diferente. De hecho, lo que comentabas, ¿no? Llegaba la información en una cinta, la apuntaban en una pizarra. Claro. Tú decías, cómprame, te apuntaban el precio que tenías, sí, en ese momento, y era el que te tenían en cuenta. Los rumores también eran muy tenidos en cuenta. La gente operaba todo a base de información. Información. De hecho, él era uno de los primeros que... Bueno, era una que se centraba solo en los números, ¿no? Que daba la cinta, en el precio, digamos. Y bueno, Oscar, pues el Jesse Livermore era uno de los primeros, ¿no? que se basaba también un poco en los precios, pero también era una persona, sobre todo, a la que las otras personas acudían, como era una persona de renombre, de influencia. Fíjate que incluso le llegaron a prohibir la entrada en varias bucket shops, que tenía que viajar, ¿no? Se iba a Chicago, no sé dónde, y entre las varias bucket shops se llamaban para decir, como, ¿sabes cómo sucede a veces en los casinos? Que hay gente a las que no les dejan entrar porque tienen, como yo que sé, el sistema o tal, que revientan la máquina. Pues era algo así, ¿no? Decían, a este tío no dejéis entrar porque os va a arruinar. Porque al final, ¿cómo funcionaban esos lugares, ¿no? Al final, ellos hacían de contrapartida a la persona que invertía. Ellos sabían que generalmente la mayoría de personas perdían dinero, y las pérdidas de esas personas eran sus ganancias. Claro, claro. Entonces, que te venga este tío no le salía cuenta, no le salía cuenta. Que te venga un tío así y esté constantemente ganando, te está quitando dinero del bolsillo. Claro, total, sí. Y bueno, tío, pues la verdad es que este libro yo se lo recomiendo a todos tus seguidores. No es un libro en el cual van a aprender cosas técnicas, como podría ser análisis técnico de los mercados financieros, por ejemplo. Pero sí que sacas muchas reflexiones. Te ayuda a pensar, ¿no? Porque sí que estamos hablando de un contexto histórico totalmente, evidentemente, diferente al que nos encontramos ahora, ¿no? Pero los conceptos los puedes aplicar a día de hoy. Eso y por eso es tan interesante este libro. Es verdad,
también es verdad que cuando realmente le encuentras una utilidad, es cuando ya tienes un poco de experiencia en el mundo del trading y en el mundo de los mercados financieros, ¿no? Es para una persona que acaba de empezar, muchas de las frases no le van a resonar tanto. Exactamente, claro, porque nosotros hemos vivido, o al menos hemos conocido a personas que han vivido situaciones como las que se muestran aquí, ¿sabes? Y entonces dices, hostia, pues que es como que te motiva más, ¿no? El hecho de leer esto. Y algo que me ha parecido súper interesante también es que muchas de esas frases, digamos, o que resuenan con nosotros, les da una explicación técnica detrás de funcionamiento de mercados, de cómo funciona toda la estructura del mercado, y que te hace entender también por qué suceden X cosas, por qué evitaba hacer X cosas. Al final, todo eso que rodea el mercado, y muchas veces no nos centramos tanto en eso, sino que nos centramos más en el gráfico, pero no nos centramos cómo ejecuta una operación. Como en ver el bosque entero, ¿no? Muchas veces nos focalizamos ahí en el árbol, y lo que tendríamos que hacer es como hacer así como un zoom para atrás, ¿no? Y ver todo, la perspectiva, la coyuntura general. Las del juego. Exactamente. Para luego centrarnos, ¿no? Exactamente, sí. Pues Oscar, este libro todavía no lo tenemos en el canal de Lecturas Millonarias, seguramente va a estar. Pero bueno, tenemos muchos libros similares, ¿no? En nuestra sección de educación financiera. Hay más secciones, ¿no? En el canal, pero yo hablo de esta porque supongo que tus seguidores estarán más interesados en esta. Exactamente. Además, como comentábamos la semana pasada, cualquier libro que queráis, que os parezca interesante, es muy probable que esté en tu canal, y pueden ver si les puede realmente interesar, ¿no? O sacar directamente esas pepitas de oro que comentábamos, ¿no? Totalmente. Y directamente con esa información más útil de 300, 200 páginas. Tomarla directamente como aprendizaje, o para decir, hostia, pues este libro me gusta y tal, pues me lo voy a comprar, ¿no? Eso es. Sí, sí. Pues la verdad es que, repito, súper interesante el libro, muchos aprendizajes, muchas anécdotas súper divertidas, un libro totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados todos los que leemos de bolsa, inversiones, trading, y totalmente recomendable, y te agradezco que me lo hayas recomendado porque es un choque y es algo pues realmente que te saca un poco de la línea en la que estás acostumbrado, ¿no? A leer. Te ayuda a ver un poco lo que decíamos, el bosque entero. Eso es. Bueno, muchas gracias otra vez más por estar en el canal. A ti, por invitarme. Por participar, por darnos todos esos vídeos que al final nos ayudan a todos, ¿no? Tanto con los conceptos como para ver si un libro nos puede interesar. Y un saludo a todos. Muchas gracias también a tus seguidores por eso, por estar aquí, por vernos. Eso es, cualquier duda que tengáis sobre el libro la podéis dejar en comentarios. Claro. Dejaré también el link, ¿no? Lo dejamos para que lo puedan comprar. Claro. Y sin más, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo y hasta el próximo vídeo.